Licenciada, gracias. Bienvenida a Contacto Diario. Qué bueno que está con nosotros. Buenos días. Saludar a todo el pueblo de San Francisco de Macorís y con ello a toda la comunidad educativa. Es un gran placer estar aquí en tan prestigioso programa. Qué bueno. El placer es nuestro. Licenciada, vamos a iniciar este conversatorio, ¿verdad? Antes de adentrarnos ya a lo que son los temas propios de la educación y de su función como directora regional de educación, conociendo un poquito sobre María Guadalupe Bruno. ¿Quién es? Bueno, María Guadalupe Bruno, de Durán, en estos momentos. Sí, de Durán. De Durán. Es una persona que desde muy pequeña anheló con ser maestra y gracias al Señor ha cumplido su sueño. Madre de 3 hijos. Esposa de un gran hombre como es Alberto Durán y una persona que anhela que todas las cosas se hagan bien, todos los trabajos y más cuando en ese momento se está encabezado por mi persona. Me gusta el trabajo en equipo, me gusta que las personas se sientan bien, cómodas en el lugar de labor y me describo como una persona de servicio, tanto a Dios como a todas las personas que me necesiten. Qué bueno. Saludar y decirle que estamos compartiendo como siempre con nuestro compañero Sergio Romero, que está ahí, ya está en pantalla. La voz de la conciencia, la voz de la conciencia. Así es. Licenciada, ya usted habló de que soñó con ser maestra y es maestra. Me imagino que en ese proceso soñó también con construir su propio proyecto de vida, que es su familia, y ya tiene su familia, a quien aprovechamos para saludarle de manera especial a nuestro querido amigo Alberto Durán, su distinguido esposo. Háblanos un poco sobre su experiencia, que es otra, tal vez un sueño, pero ya la vida la ha puesto en el camino, esta responsabilidad que es sumamente importante de maestra, pasa a ocupar la Dirección Regional de Educación, en lo que va de como directora. ¿Cómo puede usted describir la experiencia que ha tenido? Bueno, esta experiencia ha ido de proceso en proceso, porque de ser maestra, pude ser maestra líder en el centro que laboraba y luego coordinadora pedagógica. Desde ahí pude llegar al lugar que ocupo en este momento como directora regional de educación y la verdad es que es una experiencia hermosa. Yo le llamo una escuela gigante, muy gigante, porque compone todos los centros educativos de la regional. Es más fuerte el trabajo, claro que sí, pero la satisfacción también es mayor cuando podemos servir y ayudar desde ese lugar. Representar al ministro de Educación, el doctor Roberto Furcal, desde ese departamento que me corresponde, es un gran honor para mí. Un hombre serio, un hombre trabajador, honesto, emprendedor, que ha dicho que sí en estos momentos en que nos encontramos en pandemia y él ha dispuesto y ha trabajado para que el pan de la enseñanza llegue a todos los hogares, que es algo muy importante. Recuerde que una parte, la parte más importante y que libera al ser humano es la educación. Sí es. Hay un que hay que mencionar. Es que entra en un momento donde la educación cambia el sistema totalmente de enseñanza, porque en la situación que estamos es una situación muy sui generis, una situación que nunca se había presentado. La educación dominicana, principalmente la educación primaria, intermedia y bachillerato, nunca se había enfrentado a una educación online, electrónica, virtual. O sea que es una etapa bien diferente de le tocó a usted, pero es más, ¿cuáles serán los proyectos para tratar de que esta lo primero es que esto tiene que ser algo que es momentáneo, pero ¿cómo se siente usted al manejar este grupo tan sofisticado y tan problemático como es la clase de igual que nosotros los médicos, que es la clase profesoral de este país, que siempre tiene, hay que buscarle siempre la vuelta en cuanto a muchas cosas que se dan en estos gremios? ¿Cómo te logra o va a lograr que esta situación no sea un problema
entre ambas partes. Bien, eso no es un secreto para nadie, que en este momento de pandemia la humanidad ha dado un giro y con ello el sistema educativo dominicano. Nadie esperaba que llegara a una situación como la que tenemos, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados. Por eso se ha dispuesto un nuevo modelo pedagógico que trae consigo enormes cambios, no solo para los estudiantes, sino para los docentes, nosotros como directores regionales, los directores distritales, los técnicos, tanto de la regional como de los distritos, los padres en sí, los mismos estudiantes, la familia, la comunidad en sentido general, sabe que si no nos tomamos de las manos para hacer un trabajo cooperativo y colaborativo, se hace un poquito más dura la situación. Pero para poder enfrentarla y adecuando lo que tenemos al nuevo modelo, se ha dispuesto de una nueva modalidad, ¿verdad? Y es que al no poder recibir las clases de manera presencial, pues los hacemos a distancia a través de los diferentes medios y recursos tecnológicos y de comunicación, en este caso la televisión y la radio. Pero no solo eso, sino que han tenido que utilizar una nueva estrategia que nos ha servido de apoyo desde el inicio, como son los cuadernillos, donde los padres son los primeros colaboradores de sus hijos con el programa Aprendamos en Casa. Y las evaluaciones, aunque son un poco más complejas, pero tenemos un diseño curricular que establece la evaluación por competencias, por los indicadores de logro, pero también una parte que es la producción de los estudiantes, que es muy importante en estos momentos. Adecuar la situación que tenemos en los nuevos tiempos es un poco difícil, pero para una parte, porque los estudiantes, que son de una nueva generación, viven con contacto a diario con lo que es el computador, con lo que es el televisor, con lo que son los celulares inteligentes, por lo que se les ha hecho más fácil el poder utilizarlos y adecuarlos a lo que es el sistema de estudio desde sus hogares. Licenciada, ¿cómo evalúa usted, por ejemplo, lo que ha sido este proceso? Porque como decía Sergio, usted le ha tocado en una situación, bueno, nueva para todo el mundo, no solamente para usted, para Furcal, para todo el sistema educativo de la República Dominicana. Si le tocara evaluar lo que va en este periodo, que ha tenido que ser de manera obligatoria, virtual, ¿cómo le evaluó usted lo que ha pasado? Bueno, para mí ha sido hasta donde vamos, ¿verdad? Porque todavía no concluye el año escolar y el plan de educación para todos preservando la salud. Ha sido exitoso en lo que ha transcurrido, porque se ha logrado un alto porcentaje de estudiantes estudiando desde sus hogares. Se han entregado dispositivos, laptops a todos los docentes y con ello una capacitación continua en cuanto a los usos de la metodología de trabajo y en cuanto a los aprendizajes de los estudiantes. Valoramos mucho lo que hasta ahora han logrado porque se muestra en los videos que ellos envían, en las producciones escritas, pero no solo eso, también los testimonios que dan los padres en las calles, que nos llaman por teléfono para decir y para expresar el agradecimiento a todo el que tiene que ver con esta innovación, porque es una nueva, es algo nuevo para todos, el continuar con las clases virtuales y a distancia, para que sus hijos hoy puedan decir que el año escolar no se perdió y que están aprendiendo. Aunque hay que decir, hay sectores que han estado aupando, licenciada, de que se vuelva a las aulas, y esa es una pregunta también que tengo pendiente hacérsela, o sea, su opinión con respecto a a sectores que han estado aupando de que hay que volver a la clase presencial, aún en medio de esta situación que todavía no se ha esclarecido lo suficiente como para poder decir, podemos volver a las aulas a recibir docencia. Sí, uno entiende la inquietud que tienen, porque la costumbre nuestra
es enviar a los hijos a la escuela, a lo que estamos acostumbrados. Pero hay que, cabe destacar que no depende del Ministerio de Educación, no depende de la regional, sino de la evolución que tenga la pandemia en esta regional y en el país completo. No podemos llevar a las aulas a los niños cuando hay un alto índice de contagios. Por eso decimos, a medida que vaya evolucionando la pandemia, que vaya bajando el nivel de contagio, muchas cosas pueden cambiar, pero debemos esperar. Así es. Licenciada, sin lugar a dudas que ha habido, yo le llamo así, cierto amorío, ¿verdad?, entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación, en lo que va, vamos a asumir que es por las condiciones que se han dado, que es una pandemia que no es en el país, sino es en el mundo entero, y todo el mundo, todos los sectores han tenido que ponerse de acuerdo para que no se pierda el año escolar. Veo por ahí que se está barajando y le están dando los toques finales a un acuerdo entre Educación y ADP con la finalidad de que se les cumplan con todas las exigencias que han estado exigiendo, valga la redundancia, los profesores, y Educación a su vez también cumplir con una serie de reivindicaciones a cambio de que realmente los profesores se pongan lo que tienen que estar, que a dar clase y dejar de perder, dejar de hacer huelga más bien. Me gustaría la opinión suya en ese sentido. ¿Entiende usted que esto podría materializarse? Porque han surgido sectores que se hacen llamar, ¿verdad?, representantes de los docentes, como en desacuerdo, buscando de que tal vez esa no se pueda rubricar para evitar que le den un golpe acechado, como dijo el ex presidente de la ADP, Hidalgo, en el día de ayer en una declaración. La opinión de la licenciada Guadalupe con respecto a este acuerdo, que está a punto ya de llegar a de rubricarse. Sí, creo que más que amorío es que ambos sectores han encontrado a un ministro de Educación que ha dado respuesta a sus demandas. Y eso trae consigo que haya una cierta satisfacción en cuanto a las demandas que ellos establecen y a lo que el ministerio le puede ofrecer. La verdad es que se han hecho muchos acuerdos en años anteriores y no se han podido cubrir, han quedado a medias. Ahora hay tenemos un nuevo presidente, un nuevo representante en el Ministerio de Educación, que es maestro, que sabe el dolor y que tienen los docentes en las aulas, que valora el trabajo de la familia magisterial, pero también de los padres y de los estudiantes, y que está tomando en cuenta cada una de esas necesidades para poder cubrirlas. Entonces, sí, en ese sentido, son las luchas, los paros, las huelgas y los reclamos, y están cubiertos, pues no tiene por qué haber ningún desastre en la ciudad o en el magisterio. Entonces, en esa parte, cabe destacar que ha sido uno de los ministros que ha abierto las puertas para el diálogo. Es una forma muy viable para la resolución de los problemas, y más cuando se trata de educación. Y muestra de eso es que ahí está la ADP sociabilizando para que eso se materialice. Exactamente. O sea, que eso es muy, muy correcto. Sí. Pues nada, pues nosotros vamos a esperar, licenciada, que ciertamente eso se pueda materializar, porque sería un gran paso. Hay algunos que dicen, y conocemos cuáles son esos sectores que dicen que es un palo acechado, porque son los que tal vez no pudieron hacer lo que se está haciendo en el momento, ahora se ponen del otro lado a cuestionar esas acciones. Lo que queremos todos los dominicanos es que ciertamente Educación siga creciendo, ¿verdad?, y que haya no amorío, no es un amorío, sino, o si existe ese amorío, se pueda convertir en un matrimonio, ¿verdad? Licenciada, de verdad que nosotros agradecido que usted haya estado con nosotros, y tengo la información de que se han estado llevando a cabo una serie de acuerdos con diversos sectores, por ejemplo aquí en la región que usted dirige. Importante, y fuera interesante que hiciera mención parte de esos acuerdos, esas firmas que se están haciendo con personas que se han acercado con el objetivo también
como decía usted, que no es un amor y odio, sino que se está cumpliendo con lo que debe de ser para que la educación siga creciendo. Háblanos un poquito sobre esos acuerdos y esos encuentros que se han estado haciendo a través de la dirección para lograr fortalecer la educación aquí en la región. Sí, mire, y debo aprovechar el momento para más que mencionar, agradecer a todas esas personas que se han acercado a la regional, que quieren contribuir con la educación en esta región. Desde que llegué, lo que he recibido han sido llamadas, buen trato, mucho cariño y deseo de aportar. Por eso, a pocos días de estar en la oficina de la regional, hicimos acuerdo tanto con el señor Eugenio Vargas para lo que corresponde a la conectividad. Y con ello, también pudimos conversar con el gerente general de Norte, con asiento aquí en San Francisco, el señor Pedro Moronta, para colocar o instalar energía eléctrica en aquellos centros que desde mucho tiempo no lo tenían. Otros que la tenían y por un simple proceso de reparación o reinstalación, tampoco disponían de ese servicio. De esa forma, también podemos destacar el apoyo recibido de Wilson Guillén, quien dijo presente para que aquellos centros que estaban, que corresponden a la parte rural, la zona rural, y que por cuestión de distancia no le podía llegar a la electricidad, pues colocarle paneles solares con inversores y que pudieran también disponer de la energía eléctrica y desde allá ver las clases a través de la radio y la televisión, escucharla y verla, ¿verdad? Luego vemos la oportunidad de llevar a los diferentes centros educativos que no se le puede establecer un proceso de cableado para la conectividad y nos ponemos de acuerdo con una serie de personalidades que si menciono aquí se me podrían quedar, pero lo van a conocer porque va a estar en el portal de la regional y lo vamos a mencionar también. Espero que algún día ese listado se pueda leer aquí, ¿verdad? Podemos decir entonces que eso ha sido una especie como de innovación, sí, que se ha hecho en la dirección para involucrar a diversos sectores también que se identifiquen. Claro, bueno, que sí. Esas personas le han comprado equipos de banda ancha a esos centros y le han pagado 6 meses por adelantado para garantizar que haya... Es un aporte de esas personas. De esas personas, un desprendimiento que no lo vemos como un aporte económico, sino como una integración y colaboración a la educación de esta regional. Pero en los próximos días, y eso se lo adelanto, tenemos la firma de un hermoso acuerdo, y digo hermoso porque me encanta, no solo va a llegar a los centros educativos, y es con la construcción de los huertos escolares a los centros que no lo tienen, darle seguimiento a los que sí ya lo tienen construido. Pero hay una parte muy importante y es que estamos ahora donde las clases son virtuales y los estudiantes no están asistiendo a los centros. Entonces, ¿no van a hacer huertos virtuales, verdad que no? No, familiares. Tenemos huertos familiares que van a ser llevados a las casas de los estudiantes con miras a que todos puedan colaborar, que sea un huerto que les sirva para la familia, donde haya un trabajo familiar en equipo y que puedan también recoger frutos orgánicos. Ahí estamos de acuerdo en la parte de Fulvio Ureña, que usted bien lo conoce como viceministro de Medio Ambiente. Estaba Fran Ventura en Agricultura, está también la señora Nicole Cava en Prosoli, entre otras personas que van a colaborar. Tenemos previsto hacer una evaluación de esos hogares, porque donde no haya un espacio físico para hacer los huertos, ya sea en la parte del terreno, en el suelo, pues se hará, y ahí entra la parte artística, ¿verdad? Con la creación de hortalizas en materiales reciclables, llámese macetero, puede ser en barriles cortados a la mitad y botellones que pueden ser colocados de manera decorada en las paredes de esos hogares.
y puedan recoger algunos frutos de lo que utilizamos al día. Qué bueno. Licenciada, pues nosotros de verdad agradecidos que usted haya aceptado esta invitación y decirle que este es un espacio que está abierto a que podamos seguir compartiendo esas buenas y agradables informaciones que se están haciendo a través de la Dirección Regional de Educación. Es un espacio que está abierto y usted es parte ya, a partir de este momento es parte de él. Gracias de verdad por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La licenciada María Guadalupe Bruno, directora regional de educación, estuvo con nosotros en la entrevista VIP en el día de hoy, jueves 4 de febrero del año 2021. Vamos a una pausa y al regreso pues ya está con nosotros.